Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y hoy vamos a platicar de la ley que acaba de pasar aquí en México, convirtiéndose en una de las leyes más estrictas de control del consumo de tabaco en toda América y una de las más estrictas incluso de otros sitios del mundo. Básicamente ya teníamos desde el 2008 una ley que prohibía, por ejemplo, la publicidad y los anuncios espectaculares en la televisión y demás del consumo de tabaco. También que no se podía fumar en lugares cerrados como restaurantes y bares, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta ley recientemente publicada se vuelve mucho más estricta. Esto de nuevo en el contexto de un país, México, en el cual cada día más o menos 180 personas fallecen por el consumo de tabaco y que también tenemos más o menos un 15% de la población que todavía es dependiente de esta sustancia tan tóxica y tan nociva. Entonces, ¿en qué consiste esta nueva ley? Tenemos principalmente cuatro cambios. Número uno, los cigarros ya no se pueden exhibir. Cuando tú ibas a una tiendita, podía haber todavía el cigarro, aunque no le hicieran publicidad, que estuviera visible en algún sitio. Ya no puede ser visible este cigarro. Tiene que estar completamente escondido. Se puede seguir vendiendo en las tienditas, los Oxxos, los Sevens, todo este tipo de tiendas de conveniencia. Sin embargo, no puede ser visible para los consumidores. Número dos, además de la prohibición dentro de anuncios de televisión, radio y demás, ahora también están los medios digitales, las redes sociales, los influencers, todas las personas en las que también, o los sitios en los cuales también se puede llegar a hacer cierta promoción. Y todo esto también incluye a los vapeadores, no solamente a los cigarros tradicionales. Ya hemos hablado de los vapeadores y de la prohibición en un video pasado que les voy a dejar en la parte de arriba. Pero bueno, ahora ya tampoco se puede hacer publicidad en ninguno de esos sitios. Número 3. Los espacios para fumadores dentro de otras instituciones o de otros sitios todavía existen, pero ahora tienen que estar completamente separados, por ejemplo, si es el restaurante, incomunicados. Y que en el sitio de fumadores no puede haber pantallas, no puede haber mesas, no puede haber servicio, solamente es ir a fumar y luego regresar al consumo, por ejemplo, a la otra parte del restaurante, del bar, de algún otro sitio. Entonces, todavía existen estas áreas para fumadores, sin embargo, ya son mucho más limitadas en cuanto a los servicios que pueden ofrecer. Y punto número 4, en los espacios públicos, públicos incluso bien ventilados, ya no se puede tampoco fumar. Y esto incluye playas, centros comerciales, paraderos de transporte público, es decir, donde una persona fumadora vaya a estar en contacto con otro ser humano, básicamente ya no se podría fumar. Y ya el lugar para fumar sería el espacio privado de esa persona, su casa, su departamento, donde solamente va a estar esa persona con las personas que desean estar también en ese espacio privado. Ahora, ¿esto es bueno, es malo, es más o menos? Hemos platicado un poco en el canal previamente de estas leyes de prohibición que la realidad es que funcionan. Disminuyen tanto el consumo de pacientes que ya son adictos y les voy a dejar, por supuesto, en la descripción del video varios enlaces para que puedan leer más al respecto. Pero especialmente hace que los pacientes que no son adictos, que no han empezado con el consumo, no entren en el consumo de esta sustancia. Y esto ha sido validado por una gran cantidad de estudios en muchos sitios del mundo. Ahora, algunos de estos no tienen tanto impacto como otros. Por ejemplo, el hecho de que prohíban fumar en la playa, en las plazas y demás, seguramente tendrá un impacto mayor a, por ejemplo, que no esté tal cual visible la cajetilla. Eso es más bien para pacientes que ya son adictos. Incluso en pacientes que yo conozco, incluso familiares que son dependientes de esta sustancia, el hecho de que no tengan la facilidad de fumar en muchos sitios también hace que disminuyan un poco su consumo de tabaco. Ya saben que cuando salen simplemente no pueden fumar y entonces no fuman. Entonces, en términos generales, este tipo de leyes cuando pasan y cuando se implementan son buenas noticias. Y en otros países que las han implementado, les ha dado también buenos resultados. Además de esto, una preocupación que de pronto hay en algunos sitios es, bueno, los restaurantes no bajan la cantidad de ingresos que tienen porque los fumadores pues ya no van ahí a consumir. Esto no se ha encontrado en los estudios. De hecho, los estudios muestran que la actividad de restaurantes se mantiene o incluso incrementa en algunos sitios. No creo que vaya a incrementar, pero pareciera que esto hasta este momento en los estudios publicados no es algo que afecte realmente a los comercios. Simplemente es algo que, de nuevo, estos fumadores se mentalizan y simplemente cuando van a estos sitios no lo consumen. Dicho esto, la prohibición, una vez más, estoy completamente de acuerdo y me parece un muy buen paso, de nuevo, para proteger a estas 180 personas que mueren todos los días. Seguramente irán disminuyendo y hemos visto la disminución del consumo de tabaco desde que pasó esa primera ley en el 2008. Y seguramente, si les interesa, después podemos hacer un video comparando y viendo la estadística de 2008 versus la actualidad. Dicho esto,
El hecho de que tengamos estas prohibiciones es bueno, sin embargo, deja de lado, por supuesto, a los pacientes adictos, que de nuevo es esta 15% más o menos de la población en México. Una parte importante que nosotros deberíamos estar buscando no es solamente la prohibición, que de nuevo es buena y qué bueno que se está buscando, sino también el ayudar a estos pacientes. Yo he tenido varios pacientes que son dependientes de tabaco y es muy difícil conseguir, por ejemplo, los medicamentos con los cuales ellos pueden más fácilmente dejar este consumo. Los vapeadores, que eran una opción en algunos pacientes para sustituir la nicotina de una manera un poco más segura que con cigarro tradicional, ahora también están prohibidos. Entonces, aunque la prohibición es muy buena, me parece que están faltando los pasos del otro lado para tratar a estos pacientes adictos y que logren dejar este consumo de esta sustancia tan tóxica y por ahí, por supuesto, todas las complicaciones que ya conocemos con mucho detalle, infartos al corazón, al cerebro, infarto de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso definitivamente es un gran problema que yo veo en la actualidad. No deberíamos solamente prohibir el consumo, sino también deberíamos tomar los pasos necesarios para atender a estos pacientes. El sistema de salud público aquí en México ni siquiera se cuenta con justamente estos medicamentos para la dependencia al tabaco. Un paciente que quisiera dejar de fumar con ayuda de medicamentos no lo podría hacer en el sistema público o tendría que pagar esa persona por estos medicamentos que francamente ayudan e incrementan la tasa de éxito de este dejar el consumo de tabaco. Finalmente tenemos el otro gran problema que es esta implementación. Ok, ya está la prohibición, ahí está la ley. ¿Qué tanto realmente se va a cumplir y no se va a cumplir? Esto es una realidad en todos los países del mundo. Hay maneras en las cuales la gente trata como de esquivar una regla que está implementada y en México en particular nos hemos topado muchas veces antes con este problema. La corrupción, la gente que hace lo que le da la gana, la gente que ve cómo trata de evadir estas prohibiciones, seguramente también existirán para esta ley tan importante y ya veremos realmente al final cuál es el desenlace. Si logra implementarse tan estricta como lo están promulgando o a lo mejor encontramos una versión un poco más diluida, como pasa con muchas de las leyes, o todo sigue como está en las reglas del 2008. Finalmente, una vez más, creo que es una muy buena idea, creo que es un buen paso para proteger a los pacientes de volverse adictos a esta sustancia que es tan tóxica y espero que se pueda implementar de manera adecuada y espero también que volteen a ver un poquito más el tratamiento de los pacientes con adicción, no solamente el evitar que nuevos pacientes entren a este tipo de adicciones. Y finalmente, para terminar, antes de irnos, quiero agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual y dedicarle este video a María Eugenia Sobrino, Henry Blaschke, Mario Olvera Castillo, Emanuel Suárez, Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Moni Leigh, Aldo Novelo, Jorge C. Beltrán, Lujurujana Nordic, Farmacias Asociadas de Ecuador, Olga Hernández, Jorge Arturo Albeláez, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Rosa Aura Murillo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández y Gliss53. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clínica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de Synapsis Mex. Está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.